doesn't have to be this way. You can't take care of anyone. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. Ni en pedo la dejo con este psicópata. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she's doing. Sí, sabe, porque sabes muy bien cómo ser un padre. That's not happening. You're crazy. Keeping her with you is crazy. Sí, mantenerla contigo no es mejor. You'll have to kill me. Yeah, I know. Hey, honey. I think this is all gonna work out. You... What the? Tienes la cabeza de... I'm glad to. Oh my... God, está más enfermo de lo que pensé. I wish you wouldn't have had to get this bad, but it's all cuchillo. Over, hon, isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so carajo? Much, Tess. You're gonna like Clementine a lot. ¿Qué hago? Ah, she's tengo que esperar que venga. But she's sweet. She wouldn't hurt a fly. No diría ni una mosca, ¿eh? ¡Venía acá, mierdo! ¡Graciado hijo de puta! Ahora sí que cagaste fuego. ¡Ah, no puedo ahorcarlo! Con una mano no podría. ¡No, mierda! ¡Me estoy rompiendo el dedo! ¡Muérete, hijo de puta! ¿Te maté? ¿Con una mano? ¿En serio? No me la creo, Yo te pegaría un tiro por las dudas. Es más, por las dudas doble, porque pues, seguramente regresás y te maté, así que... Toma, mierda. Shoot. Listo. Ahora sí te maté. Si no le pegaba hubiera vuelto a la vida, así que... Y si no lo maté, pues ahora sí, me aseguré. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. It's okay. Ay, qué linda. Your arm's gone. Why? That's so scary. I had an accident. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. No, debo apestar toda la sangre. Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Cleo, it's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay, cosa de la cabeza de la mujer. Need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. La bolsita esa, Dios. Sorry you had to see that. He was going to kill you. And take you. Yeah. Okay. Extraño. No sé ni su nombre, viste. Pero es genial. Al fin le pude reventar los sesos contra la pared. Lástima que no fue más brutal. Me ha gustado que sea más brutal. Tener mis dos manos ahí y estrangularlos y verle la lengua y hinchársela hasta que se ahogue con su propia saliva. Oh my god, en serio está ahí su puta mujer. Jesus.
No, I know. So, ¿qué hago? Habla con ella. Which way out? Through there. Oh, no me digas. Me perdí, sorry, es que me falta la sangre, ¿viste? ¡Oh, la puta! ¡Qué mierda! Qué raro que no haya dicho nada, ¿eh? Yo me hubiera cagado todo, hubiera gritado. ¡Toma, hijo de porro! ¡Muere! Me mal que tenía una bala todavía. I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. Ah, ¿será por eso? Me detectó como uno de ellos, quizá. That's how we'll get out of Savannah. Vas a tener que mancharte un poquito. Lástima, porque era bonito todo atuendo, pero bueno. Esto va a ser un poco desagradable. ¿Quién carajo es este, viste? Uno que andaba por ahí. Which means you have to too. Yuck. Oh no. Vamos a cortar un poquito por acá. ¿Qué quieres, pechuga o muslo? Oh, los intestinos. Vamos a teñir las paredes de sangre. Veamos un poquito por acá. Así que va a ser asqueroso. We'll get you cleaned up as soon as we can. Not soon enough. Ahí están. No sé. You done? Me encanta. No I wanna be sure. Just a little more. So gross. Me gustaría saber cómo será de grande, o sea, cómo, quién será de grande, viste una guerrera ahí y se volvía. Corre. I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around and don't panic. I'll keep you safe. Por ahora. Lo que dure, mi vida, ¿viste? Uy, estoy hecho mierda. Un montón. Prácticamente un suicidio mandarse así entre todos, pero... Solo puedo avanzar para adelante, creo. ¿A dónde carajo se supone que voy, viste? Todo de frente. Oh, lo siento. Oye, esa viene hacia mí. ¿Dónde me voy a meter? Oye. No jodas que es la madre. ¿La madre y el padre? Uy, oh Dios. Me estoy... No. Oh fuck. ¿Dónde mierda estoy? ¿Me arrastró? Uy. Wake up. Please don't be dead. Please no. Uy, estoy hecho mierda. I was so scared.
I thought you left me. I saw pobrecita. My parents. Come here, sweet pea. They're dead. They really are. As fast as we can. Dios, estoy hecho mierda. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push no, through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it. Si me llevo a transformar con ella acá, le voy a hacer mierda. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. 1, 2, 3. Nope. No hay caso. Ya no me queda mucho tiempo. Sí. Clementine, honey. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. Ay, pobrecita. It's gonna be okay. You are gonna be okay. We just have to think and work together. Okay. Más la cantidad de sangre que perdí, más lo débil que estoy y todo el esfuerzo que hice encima. I think there might be a way out over there. Good girl. ¿Qué haces se sentado ahí? Let's go. I might be a little slow. I'll help you. Oh, estoy hecho mierda. Ni pararme puedo ya. Oh, ella tratando de ayudarme ahí. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Ay, pobrecita. You've just learned to never let yourself get trapped. Okay? I won't. We'll get out of here. And just don't do it again. Okay, I won't. Keep going. We're almost there. Tienes que volverte una survival. Ahora me voy a caer a la mierda, ya veo, sí. Get up, Lee. The door is right here. Nope. Hey, Mo, que me levante. I can't. You have to. Damn, I can't move. This is it for me here. Please, try to get up. Otro intento, vamos. Levántate, mierda. I can't. You don't have much time. You gotta do something fast. Here as soon as you can. I can't leave you. Just work on getting out, okay? Tienes que irte antes de que me convierta y antes. Don't worry. Tengo los ojos amarillos. Fine. The way out's through there, Clem. I know. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Hay un zombie dentro, ¿viste? No. Se dolió. With your hand. ¿Qué carajo uso, Soso? There's a chair over there. Sí, allá hay una silla ahí. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Use the bat to shut that window, so
you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. Y ahora tenemos a alguien dentro. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Como medio suelto. We'll get you in there. Don't worry. Doing good. Fine, so mueve la silla. Use it to reach in to the lock. Desbloquea la puerta. Y ahora abre. Open it. He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Okay, so agarra los espejos. Get them. Okay, Lee. ¿Qué hago? ¿Que me ate a mí? Creo que sería una buena idea, pero ¿cómo hago para que...? There's keys and a gun. You're gonna need both of those. You have to handcuff the walker. You can kill it easy then. I don't know, Lee. You can do it. Just be careful. Move around the side and jump away if he gets close. Ay, you can do it. Vamos, encajale las esposas en la mano. Y enciérralo ahí. Listo. What should I get first? La pistola. La pistola te va a servir para defenderte siempre. La llave sola no te va a servir de nada. A menos que quieras huir, pero el arma siempre es mejor antes. ¡Wow! ¡Se rompió el brazo! Kill it. You have to kill it. Grab it. Watch out. Cuidado, cuidado. Oh fuck. Oh. The bat, Clem. Get the bat. Toma el bate. ¡Hazlo mierda! ¡Pártele la cabeza! ¡Pártele la cabeza! I did it. I got him. Great, Clem. Good job. Yo estoy hecho mierda. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. No importa, crecerás. You're gonna say bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. And now you. Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Leave me, no. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay.
standing over Doc holding that gun. It was so hard. Sorry you're in that position now. I'd give anything for you not to be. But you just have to point it at me. Close your eyes and be thankful you never have to see me as one of them. You can do it. I know you can. Okay, Lee. I can do it. I can. Find Omid and Krista. They're outside of town, by the train. You remember how to get back there? Yes. Good. They'll take good care of you. Oh, fuck. And Clem. Stay away from the cities. Definitely. They're just not worth the risk. And also... What? What is it? No, don't worry. All right. You're only miles. Termina ahí todavía. The Walking Dead. Todavía falta una cosita más por mostrar, pero... Oh, me cago en la puta. Ah, no sé qué mierda decir. Fue tremendo esto. Fue más corto que el episodio anterior. El episodio anterior me costó más, fue más largo, me tardé más en hacerlo. Este creo que tardé una hora y media más o menos. Pero wow, qué final, la puta madre. Todavía falta el DLC y vamos a comenzar pronto con la temporada 2, la Season 2. Pero eso se lo juro, porque quiero saber ya cómo continúa, porque la temporada 2 no me la he jugado, puesto que no tenía los saves, como había dicho, de la temporada 1. Con mis decisiones, ahora que lo tengo, ya mismo me voy a instalar la temporada 2 apenas acabe con esto. Bueno, tengo que hacer el DLC primero, que quiero ver también de qué es, porque nunca lo jugué. Pero el DLC no tiene que ver con historias como, no sé si historias distintas o qué onda. Pero bueno, a ver. Desesperación, ¿le cortaste el brazo a Lee? Sí, el 71% lo hizo. Daños colaterales. ¿Perdiste los estribos? Tú y los demás perdieron los estribos. Desarmado. Dejaste las armas. Tú y el 59% de los jugadores te quedaste con algo. Yo no me quedé con nada. Yo dejé todo, creo. Mataste al captor de Clementine. Tú y el 42 lo mataron. Mataron al desconocido. Yo lo maté porque tenía ganas. Adiós. Impediste que Lee se convirtiera. Tú, 63% de los jugadores, aseguraron. Sí. Bueno, bien, excepto el de matarlo al sujeto, pero es que se muera. A ver, lograste que enfrentara el destino de su hijo. Mataste a su hijo para que él no lo hiciera. La horda lo mató intentando salvar a Krista. Mierda. Así que sí murió. Pobre tipo. Encontraste agua para Doc cuando la necesitaba. Se disparó al enterarse de la muerte de su hijo. Lo llamaste racista, intentaste revivirlo usando el RCP, Larry murió en el congelador de la lechería. Decidiste contarle tu pasado, la dejaste a un lado de la carretera. Como muy diferentes las dos cosas. Se vincularon hablando de la historia de Estados Unidos, le ayudaste a subir al tren, se separaron después de que cruzaste la señal. Respaldaste a Ben en Crawford, empujaste a Ben... No, no lo empujé, oye, lo solté nomás, pero él me lo pidió. No es como que yo lo hubiera matado. Le confiaste tu pasado, salvaste su vida a costa de la otra, la mató a Lily, la defendiste contra las acusaciones de Lily. Oye, creo que eso no van en ese orden exactamente, no es que la mató primero y después la defendí. La conociste en tu peor día hasta ahora. Le mostraste tu mordida.
Le pediste que se reunieran contigo en el tren. Le pediste a Xiaomi que cuidaran a Clem. Estabas con él cuando encontraste a tu hermano. Murió cuando los caminantes atacaron la farmacia. Argumentaste que era un peligro en Meiko. Lo dejaste ser tu compañero resolver un misterio. Le disparaste antes de que se convirtiera. Ok. Igual que el tiempo se agota. Voy con la musiquita esa de fondo. Ok, voy a cortar, creo, y me voy a quedar con un rato hasta que después falte una escena después de los créditos que hay. Y oh, mi casa está llena. Bueno, entonces no me despido todavía porque falta una cosa más por mostrar. Oh, quedó tan solita. Son cartuchos de escopeta, creo. ¿Quién carajo son esos? Están re lejos. Y además, ¿dónde mierda estamos? ¿En un campo? ¿Quiénes son? La vieron. Oh, que se acaba. ¿Será Omid y Krista? Oh, yo se acaba con ganas de saber qué mierda ocurre. Bueno, en la temporada 2 nos vamos a enterar seguramente. Bueno, entonces hasta acá dejo la temporada 1 de Walking Dead. Todavía tenemos que hacer el DLC, que lo vamos a hacer pronto. Entonces, bueno, gracias por ver, espero que les haya gustado la temporada 1, gracias por haberme acompañado durante todo este Let's Play, que por más que el juego haya salido hace rato ya, y seguramente ya muchos conocían cómo acababa y todo la temporada 1, y posiblemente ya sepan cómo acabe la temporada 2, les pediría por favor que no me spoileen nada, porque no me la he jugado todavía. Así que bueno, nos vemos en la próxima, gracias por ver, y adiós.